La cuarentena fue extendida a nivel nacional desde el 1 de junio de 2020 hasta las 0 horas del 1 de julio de 2020. El decreto incluye tanto excepciones como restricciones. Aquí se las contamos. Comencemos por lo que no se puede hacer. Los bares, discotecas, casinos, bingos y lugares de juegos de video tienen prohibido su funcionamiento. El transporte intermunicipal y aéreo nacional todavía no puede funcionar. Los restaurantes deben operar solo con domicilios, las reuniones en iglesias no están permitidas y los gimnasios, polideportivos y parques todavía no pueden reabrir. ¿Quiénes pueden trabajar? En las excepciones del decreto se menciona el comercio al por mayor y al por menor, lo cual significa que los centros comerciales pueden volver a funcionar. Las actividades inmobiliarias también. Las peluquerías, parqueaderos públicos, bibliotecas y museos están exentos del decreto, siempre y cuando no superen el aforo permitido del 30%. Además, los laboratorios prácticos de investigación, ya sea de instituciones educativas o para el trabajo y el desarrollo humano, los sectores de industria, obra civil y construcción pueden trabajar sin problema, al igual que las lavanderías y las personas que trabajen en servicios domésticos de limpieza. En adición, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que los vuelos internacionales se reactivarán el 1 de septiembre. Los tiquetes se pueden comprar a partir de junio. Todo esto siempre y cuando se cumplan las medidas de bioseguridad necesarias. ¿Quiénes pueden salir? A pesar de que los adultos mayores son la población con mayores restricciones, ahora está permitido que salgan a realizar actividad física 3 días a la semana, solamente durante media hora al día, al igual que los niños entre los 2 y 5 años. Por su parte, los niños de 6 a 17 años tienen permitido salir 3 veces a la semana por 1 hora y los adultos de 18 a 69 todos los días durante 2 horas al día. Recuerde que las excepciones incluyen la asistencia y prestación de servicios de salud, compra y pago de comida, diligencias en los bancos y servicios notariales. Quienes cuiden a personas enfermas, niños y personas mayores de 70 años también pueden circular. Todos los servicios que tengan que ver con la salud están permitidos, al igual que los de alimentación, desinfección y aseo personal. También se excluyen del decreto las emergencias veterinarias y todo lo que tenga que ver con servicios funerarios. Por último, todas las fronteras del país con Venezuela, Perú, Brasil, Panamá y Ecuador se mantendrán cerradas desde el 31 de mayo hasta el 1 de julio de 2020. A pesar de que todo esto está dicho por el gobierno nacional, los alcaldes tienen toda la facultad de decidir cuáles excepciones se pueden llevar a cabo y cuáles no, dependiendo de la situación de cada ciudad o municipio. ¿Qué opina de estas medidas? Recuerde, el aislamiento puede salvar vidas.